mano. Vale. Gran elección. Vale. Vamos a matar bichos aleatorios. Bueno, aleatorios no, que tengo que matar exactamente. Yeah.
Vale. ¿Sé dónde coño salió? Torrando. Vale. Mate. Vale, un segundo. Vale. Literal, mi alternativa iba a ser en plan, a que nos vamos a tu campo con el proyector. Y nos vemos la serie, pero claro. No, no, a lo mejor no tendría gracia verlo desde el punto, ¿sabes? Vamos, ven a por mí. Eres muy pesado, lo sabes, ¿no? Sí. Yo también tengo. Ven aquí,
Okay. ¡Cuánta chatarra! O sea, me está gustando mucho. Okay. ¿Cómo que trofeo de grande? A ver.
Aiden, ¿de verdad entregaste a Barney a los Bucky? Se han llevado a uno de los nuestros. Karina solo tenía 26 años. El brazo de la justicia alcanzará a los que cortaron de raíz su difícil, pero a menudo maravillosa vida. Se hará justicia con aquellos que decidan. Pero quien le haya arrancado la piel a los habitantes es un psicópata de libro. Últimamente se comenta que los corredores nocturnos están renaciendo de sus cenizas. La gente necesita esperanza. Aiden, eres un puto héroe, ¿lo sabías? LOL. Por favor, atrás. Me estás incomodando. Llevo meses sin ver a mis hijos por culpa de este ridículo bloqueo del centro. Vale. ¿Qué andas haciendo estos días? Todo está hecho a mano. ¡Fantástico! Un placer. Esto ya hace ciento y pico, imagino, ¿no? 105 ya, tío. Muchacho. La civilización no es más que un capricho de las circunstancias. Siempre lo he sabido. Se ha descubierto el pastel. El peregrino de las narices. Vale, pregunta al millón. ¿Puedo dormir un día completo y volver? A veces me despierto de noche sin acordarme de la caída. Es el único momento en el que se me escapa una sonrisa y entonces veo las malditas luces UV. Lo peor es que se llevaron todo el equipo. No podrías haber metido más la pata de lo que lo has hecho. Y no pienso salir del bazar. El viento sopla del este. Es mal presagio. Vale. A ver. Come on.